Seguimos conociendo candidatos y candidatas que se presentan a la alcaldía o se presentan, en este caso, a la alcaldía. Y digo candidato y candidata por una razón. Uno de ellos es el cabeza de lista al ayuntamiento y la otra persona es la segunda. Ahora nos dirán por qué vienen juntos. Vamos al municipio de Arona. Nosotros de Arona hemos hablado aquí con bastantes de los partidos, que por cierto son 11 o 10 los que se presentan, me parece. Ahora me... Son 11 los que se presentan en Arona, ahora ellos mismos me comentan. Han venido algunos y hoy vamos a hablar con Unidas Sí Podemos por Arona. Nos acompaña Fanny Lorelei Fernández Villalba, que es la segunda en la lista al ayuntamiento. Muy buenas, Fanny. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer. Y también saludamos al número uno, al candidato a la alcaldía, Lucas Manuel Casañas Plasencia. Muy buenas, Lucas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Normalmente viene el candidato o candidata, pero el primero y el segundo no suelen venir. Bueno, lo que pasa es que nosotras, pues tú sabes que llevamos a rajatabla el tema de la paridad, el feminismo. Y bueno, si yo soy el número uno, la número dos, que es una mujer, tiene que venir y tiene que estar en nuestros carteles que tenemos distribuidos por todo el municipio y siempre con la igualdad. Vamos a hablar ahora de ese programa que presentan, esas propuestas, pero en este momento que estábamos en publicidad me decían que giran en torno a un eje principal que son las personas. Fanny, ¿cierto? Sí, cierto. Principalmente nuestro programa electoral ha sido haciendo encuestas a todas las personas, a las de los barrios, yendo a todos los lugares, preguntando cuáles son los problemas que tienen personales, no los que ven en general, sino personalmente. ¿Qué problema tienes tú? ¿Tienes problemas con el alquiler, con el trabajo, con la salud, con lo que sea? Y eso fue lo que hizo que nosotros priorizáramos las propuestas que tenemos para Arona, porque lo principal es la persona, ¿no? Es la gente. Yo me imagino que a la hora de ustedes hacer esos planteamientos a los vecinos, todo en un pueblo, siempre hay alguien que tiene problemas de trabajo, o problemas de salud, o problemas de vivienda, hay. Entonces, lo más frecuente con lo que se encontraron en Arona, Lucas, ¿qué era? Mira, ahora sobre todo está el problema del alquiler. O sea, tenemos en Canarias una inflación en los precios de este cuestión superior al 30% y aquí en Arona se acentúa todavía más. Es que sales a la calle y son decenas de personas las que a diario te comentan que es que están con la soga al cuello, sobre todo en la zona de la Arona costera, en Las Galletas, El Fraile, ya no te digo Los Cristianos, Las Américas. Y este problema ya está llegando incluso por encima de la autopista a los pueblos y barrios de las medianías. Entonces, sobre esto tenemos que priorizar el tema de la vivienda social. ¿Y qué proponen? ¿Cómo lo van a hacer? Me contesta quien quiera, ¿vale? Yo les hago la pregunta y ustedes contestan quien quiera. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cuál es la actuación que van a hacer para conseguir solucionar bueno, nosotros o hemos hecho, de vivienda? Sí, nosotros hemos hecho una evaluación de... Hay muchísimos esqueletos que están en construcción, pero que han quedado paralizados. Y lo que pretendemos es tratar de habilitar esos mamotretos, digamos, que han quedado, que son muchísimos, y ver de qué manera... se puede llevar a la finalización para que o se alquile o se venda pero a los vecinos y vecinas, ¿no? Y en el caso que el constructor no haya podido terminarlo, bueno, a ver cómo el ayuntamiento puede dar una mano para que eso se termine y las personas puedan tener donde vivir, porque es tremendo. Hay muchísima gente y muchísima gente que puede pagar un alquiler, pero un alquiler normal, pero no las exorbitantes cifras que hay ahora en el momento, que son 700, 800 euros de un por dormitorio. Pequeño, sí, por un dormitorio. ¿Sí? O sea, en Tembel, donde vivo yo, pero un lugar cerca de mi casa, y están pidiendo 1.200, 1.500 euros por apartamentos, por pisos de un solo habitación. Entonces, es que lo que hay que hacer es vivienda. Para no construir en terreno,
primero tratar de solucionar estos mamotretos que están sin terminar y bueno, después se verá de qué manera, si no alcanzan, edificar o ver el terreno que tiene libre el ayuntamiento para poder hacerla. Me imagino que además del tema de la vivienda, el empleo es otra cosa que les habrán dicho los vecinos. ¿Qué políticas tienen para ello? ¿Qué acciones? La tasa de paro en Arona no es de las más altas, es un 15%, pero es cierto que hay una bolsa siempre de personas que les cuesta acceder al empleo, bien primer empleo, o bien ya porque tienen una cierta edad o porque les falta formación. Entonces, en este caso, mira, el ayuntamiento es verdad que tiene unos convenios que trata de meter a gente con contratos de un 75%, y nosotros creemos que ese tipo de contratos son hasta humillantes. O sea, lo que nosotros queremos es planes de empleo con horario completo y con sueldos dignos. Movilidad, porque en diferentes ocasiones hemos hablado aquí de Arona, de los problemas de movilidad, en general de la autopista. Sabemos que hay colas tanto en la autopista del norte como en la autopista del sur. Y también los follones que se arman en los cristianos cuando llega el barco y cuando sale el barco, y todos esos problemas de tráfico. Para movilidad, ¿qué proponen? ¿Cuál ven ustedes la solución? ¿Qué solución ven ustedes? Bueno, nosotros planteamos ya en 2015 hacer un túnel que desbloquearía toda la zona de la salida de los barcos, que es lo que más se colapsa, ¿no?, en los horarios de la salida de los barcos. Ver si se puede hacer un carril vao para el bus y para el ciclista, porque también es un problema. Los ciclistas son una de las comunidades que lo tienen también un poco complicado con tanto tráfico y que no pueden transitar normal, ¿no? Sobre todo sería también desarrollar y ampliar el servicio de guagua, tratar de llegar a acuerdos con TICSA para los trayectos interurbanos, pero es que Arona, al superar los 50.000 habitantes, según la ley reguladora de bases del régimen local, ya tendría que tener una empresa municipal de guagua que llevara a cabo trayectos urbanos. Solo hay uno, pero que, vamos, es ridículo y con unas frecuencias claramente insuficientes. Arona es el quinto municipio de Canarias, es el municipio turístico más poblado de las islas. Después de las áreas metropolitanas, o sea, Las Palmas el primero, Hotel del cuarto, Santa Cruz de Tenerife el segundo y La Laguna el tercero, o sea, después vendría Arona. Y su economía es netamente turística. Y después tenemos, como decías, el puerto de los cristianos, que es ha sido el de mayor tráfico de pasajeros del Estado, compitiendo con el de Algeciras, y que está completamente desaprovechado. Es decir, es que incluso casi todos los partidos políticos de aquí han querido, o sea, no los de fuera, incluso los de aquí han querido llevarse el puerto fuera del municipio. O sea, tú imagínate que en Las Palmas a alguien se le ocurre quitar el puerto y llevarlo a otro sitio, o en Santa Cruz. O sea, eso no se le ocurre a nadie. Es decir, es un capital que tiene este municipio, ser la puerta de entrada y salida hacia La Palma, La Gomera y El Hierro, y eso es algo que hay que aprovecharlo. Entonces, ¿y lo van a aprovechar? Vamos. Sí, seguro. Tienen que aprovecharlo con diferentes acciones una vez que... Una, pues por ejemplo, Arona tiene ya 83.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística. Según las oficinas del ayuntamiento ya pasa de los 100.000, 108.000. Entonces ya, y junto con toda la comarca, pues yo creo que ya debe establecerse además en este municipio el Campus Sur, en lugar de mamotretos como el Arona Arena o más hoteles, que ya está saturado este tema turístico. Pues hay que diversificar la economía. Entonces, si tú hablas con la Universidad de La Laguna y estableces aquí facultades de forma presencial, el hospital también lo haces universitario y ya pones una cartera de servicios como tratamientos oncológicos, hemodiálisis, paritorio. La Agencia Europea del Turismo, pues presentas un proyecto para que esté aquí en Arona y no en Santa Cruz, que es que se nos ha adelantado el señor Bermúdez. Y centros de investigación incluso, porque es que nos van a dar el palo desde la Unión Europea por el tema del queroseno y todo el dióxido de carbono que emite, y que bueno, aquí también podemos tener un centro de investigación como municipio turístico
más grande de Canarias, que trate de desarrollar la propulsión de barcos, pues tenemos el puerto, la propulsión de aviones, por ejemplo, hidrógeno verde, que es la tecnología que parece ser que va a ser la que puede dar solución a esto. Uh-huh. Entonces, darle empaque de capital a Arona, porque es que los números, tanto por poderío económico y demográfico, así indican, es capital. Entonces, Unidas Sí Podemos, pues quiere darle eso, tanto en lo de infraestructura, en lo de servicios, como en atención a las personas, como decía Fanny. Y en materia, has tocado ahora por encima del turismo, en materia de turismo, ¿qué modelo turístico consideran ideal para Arona? Bueno, lo principal es que sea ecológico, que sea un turismo de calidad y no un turismo de borrachera. Lo que nos interesa también es poder implantar una ecotasa, que eso pueda ayudar para poder proteger la naturaleza y el medio ambiente, porque esto está ya sucediendo en muchos lugares turísticos y nosotros estamos quedando a la cola. Y creo que por pocos euros no les cuesta nada a los turistas, y con ese dinero, que serían millones, podríamos utilizarlos a favor de nuestro municipio, de cuidar los lugares importantes que están desaprovechados. Uh-huh. ¿En materia sociosanitaria tienen algún planteamiento, alguna sugerencia, algo en el programa? Bueno, en materia sociosanitaria, nosotros se sabe que somos la avanzadilla de todo. Entonces, bueno, está el Instituto de Atención Sociosanitario, que es del Cabildo, pero que tiene que tener más fuerza aquí en los municipios del sur y empezando por Arona. El Hospital del Sur tenía, pues bueno, una edificación que lo querían en cierta época ponerlo como centro sociosanitario, pero es que, bueno, puede estar el Hospital del Sur y un centro sociosanitario que atienda, pues bueno, a todas las, como en todos lados, aunque Arona es un municipio relativamente joven, pero también hay mucha gente mayor, ya sabemos el envejecimiento de la población, y hay que adelantarse a todo lo que se nos viene encima y a la política de cuidados en que nosotros pues somos pioneros y que llevamos a gala siempre pues una gran dedicación a ello. Hablando de jóvenes, que también los has mencionado cuando estaba diciendo lo de los adultos, hay un montón de jóvenes que sabemos que se marchan a otros países, jóvenes súper preparados, porque aquí no tienen posibilidades. Ustedes, para frenar esa, vamos a decirle, huida de nuestros jóvenes a otros lugares, ¿qué proponen? Bueno, vamos a ver. Antes te hablé de cómo queremos diversificar en la economía. Pues tú imagínate. Otra cosa que hay que hacer está el juzgado de Arona, que sabemos que hay que dimensionarlo. Imagínate pues la cantidad de jueces, de abogados, de letrados, sí, de procuradores que hace falta ahí. Hay que traer una sede de la Facultad de Derecho, aulas de la Facultad de Derecho, aquí al municipio. Imagínate, pues por las calles del municipio, pues caminando pues, a médicos, a enfermeros, si tuviéramos un hospital universitario en condiciones. Entonces todo eso genera economía y hace pues, bueno, que los jóvenes que estudian pues, la rama sanitaria, la rama jurídica, rama económica, rama de ingeniería, te conté antes lo del centro de investigación, uh-huh, pues todo eso diversifica y genera una economía que hace que los jóvenes no se tengan que ir. Es que el problema es que los jóvenes de Arona no es que se vayan cuando terminan sus estudios universitarios, no, es que se van cuando terminan sus estudios en el instituto, que lo de los institutos también tiene tela, ¿eh? Porque todavía los chicos siguen yendo a clase en los barracones de Guasa. El Instituto de Parque La Reina lo fueron a inaugurar, pero allí no se está dando clases. Y hace décadas que debían haber terminado el Instituto del Valle San Lorenzo, que es la localidad de las medianías del sur de Tenerife que más habitantes tiene. Y no tiene instituto de secundaria ni de bachillerato. Y también hay otro instituto que debería estar en la zona de Huargacho y que, bueno, que podría abarcar una parte también del municipio de San Miguel. Pero bueno, es que eso hay que hacerlo y hay que llevarlo a cabo.
También en lo del turismo, que, es, que no se nos quede nada en el tintero, hay que, lo que es dentro del turismo, hay que diversificarlo. O sea, lo, de la, lo que pasa en las Verónicas, eso es algo que hay que remodelarlo y que, se, y que no pueda haber imágenes viralizadas de broncas, de peleas, de borracheras, de agresiones sexuales, de suciedad en esa zona. Hay que buscar, darle una vuelta y que esos negocios pues no generen conflictos en la calle. Y después también, Arona es un municipio extenso, el 60% de los yacimientos arqueológicos de todo Tenerife están aquí en este municipio. ¿El 60? El 60%. Un montón, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, eso es un filón, no solo decía de, para investigadores, sino también para explotarlo turísticamente. Es decir, nosotros tenemos el proyecto de montar un centro de interpretación arqueológico en las cercanías de Cabo Blanco, en los roques de Higara y de Chijafe. Y también, pues bueno, el casco de Arona, que está muy bien, las casas señoriales que tiene, pero es que también en el Valle San Lorenzo hay una serie de casas campesinas que están, bueno, con los muros todos botados en el suelo y que también habría que higueras que hay por ahí del pasado agrícola y un montón de patrimonio etnográfico, histórico, que hay que proteger y hay que también mostrar al, al turismo y que ese turismo interesado en todo lo que he dicho, pues, pues venga también al municipio. No, no todo va a ser sol y playa, borracheras ya, ya como decía mi compañera, ya digo, eso no lo queremos. Sí, claro, y cuando la gente nos da Arona, piensa en Arona, piensa en los cristianos, pero tiene medianías, tiene, bueno, es súper extenso el municipio. ¿Alguna cosa que se nos esté quedando que también forme parte importante, sea un pilar importante de las propuestas para estos 4 años próximos por Unidas Sí Podemos, por Arona, que por cierto es la conjunción de 3 partidos, ¿no? Sí, de Izquierda Unida, de Sí Se Puede y de Podemos. ¿Nos queda algo, Lucas, que quieras hacer? No, sí, me queda algo a mí para comentar. Adelante, Fanny. Queremos poner en movimiento, en campaña, una oficina para las víctimas, para el cuidado de las víctimas y para la atención de las víctimas. Porque, pero hablamos de víctimas en general, de todo tipo. Hace unos años había una oficina que estaba muy bien llevada por compañeros del ayuntamiento, funcionarios, y que asesoraba a las personas, porque todas no tenemos dinero como para pagarnos un abogado. Entonces, para pedir un abogado hay una cierta cantidad de documentación y de trámites que hacer. Entonces, esa ayuda que se daba era muy valiosa. Eran abogadas jóvenes, gente joven que también atendía y que ayudaban todo tipo de cosas, en agresiones, en juicios por lo que fuera, todo tipo de, o sea, se hablaba de violencia, pero en general para cualquier tipo de problema que existiera. Otra de las cosas importantes es también regular lo de las autocaravanas y las caravanas, que ese sector es un problema para ellos y para muchos también. Hay que regular los lugares donde puedan estar, que tengan los servicios adecuados, porque se quejan mucho de que no tienen dónde aparcar. Y bueno, eso da también mucha movilidad al comercio local, ¿no? No a las grandes superficies que ya lo tienen todo hecho. Ahora mismo hay muchísimos locales cerrados por todas las crisis, porque hemos venido de crisis en crisis, y eso ayudaría a los pequeños comercios a poder seguir subsistiendo y seguir trabajando, ¿no? Muy bien. Pues yo les deseo mucha suerte para este próximo domingo. Gracias. Para que, por cierto, en Arona, empezamos la entrevista diciendo que se presentan 11. ¿Ustedes creen que esto es contraproducente a la hora de que no es muy positivo para los partidos en sí mismos que se presentan al ser tantos o no? Bueno, ¿que se puede diversificar? No es positivo para los partidos, efectivamente, pero para los ciudadanos sí, porque pueden elegir. Entonces, bueno, además con los últimos escándalos que están saliendo de un montón de partidos, pues aquí en el municipio, que cada día, y además con noticias que vienen las,
los medios de comunicación del Estado, a la plaza del Ayuntamiento, buscando follón, porque realmente hay cosas que, bueno, que claman al cielo. Sí, ese fue el periodista, ay, me olvidé del nombre, ¿cómo se llama? No, ha habido varios. No. Ah, pero hace dos semanas o así, fue no, pero el día que estuvo recorriendo, que fue al alcalde y salió, bueno, y no le habló. Bueno, el mediador también estuvo, o sea. Ah, el mediador también. Que fue acompañado de otro periodista, entonces son escándalos, pero no solo con el alcalde, sino con otro, con casos de corrupción que venimos arrastrando de hace un montón de años, entonces yo creo que los ciudadanos tienen ya la opción de elegir opciones como la nuestra, serias, honradas y honestas y comprometidas. Eso sí lo podemos prometer. Trabajo a destajo no va a faltar por parte nuestra. No sé si lograremos la universidad, si haremos el túnel, eso no lo prometo. Ahora, trabajo y seriedad y buen manejo de los dineros públicos, eso lo garantizamos al 100%. Pues muchísimas gracias, les deseo mucha suerte, que vaya todo muy bien. Gracias por haber pasado por nuestros estudios. Gracias a ti. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Vamos a hablar luego con José Miguel Fraga, alcalde del municipio de ADG. Alcalde durante 36 años. Publicidad, volvemos ahora.